Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gob.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. En el cuaderno de jurisprudencia sobre alimentos entre descendientes y ascendientes podrán encontrar las sentencias de la Suprema Corte sobre alimentos en favor de las hijas, hijos, nietos y nietas durante la infancia, adolescencia y después de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, en este cuaderno se sistematizan asuntos sobre los alimentos en favor de los ascendientes. Además, entre otros temas, en el cuaderno se pueden consultar los casos que abordan las consecuencias penales y civiles por el incumplimiento de la obligación alimentaria. El Poder Judicial de la Federación Mexicana está a la vanguardia en todo el continente americano por sus políticas de igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. En solo 3 años, avanzamos como nunca en paridad, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Bienvenidos a las preguntas frecuentes del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación. En esta ocasión, veremos las herramientas de reutilización de la información. ¿Cómo funcionan las herramientas de reutilización de la información en el Semanario Judicial de la Federación? Para facilitar el acceso y aprovechamiento de la información que se encuentra dentro del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación, este brinda herramientas que permiten su reutilización en formatos interoperables y seguros, garantizando su fiabilidad y calidad. De esta forma, las personas usuarias pueden, a partir de la fuente primaria, usar, reutilizar y redistribuir de forma gratuita y ágil la información en él publicada. El sistema permite copiar, descargar, imprimir, seleccionar y compartir la información. Conoce cómo funciona. Al ingresar al segundo apartado, podemos observar el total de la información. El sistema ofrece la posibilidad de ver todo. Una vez en el listado de documentos, podemos observar que en la parte superior derecha aparecen algunos elementos que nos permiten copiar, descargar o seleccionar hasta 100 documentos. Al ingresar al documento, en la parte superior derecha ofrece las siguientes herramientas: copiar, descargar, imprimir, seleccionar, visualizar las tesis marcadas o compartir información a través de plataformas digitales. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Continuamos con las actividades de estos diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, cuarta edición, realizados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y es el momento de presentar el diálogo número 5, Derechos Laborales y a la Seguridad Social. Moderará esta mesa el doctor Roberto Niembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y todas las participantes. Bueno, vamos a dar paso al quinto diálogo de esta cuarta edición de los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina. Como ya anunciaba Jesús, esta mesa trata sobre derechos laborales y a la seguridad social. Tenemos 4 participantes y en atención al número de participantes, les pido que sus intervenciones sean de 10 minutos. Los presento rápidamente y les doy la palabra. En esta mesa van a participar la ministra Yasmín Esquivel Moza, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el magistrado en retiro Alberto Rojas Ríos, de la Corte Constitucional de la República de Colombia, la jueza presidenta Maite Oronó Rodríguez, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la ministra Doris Morales Martínez, de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Pues sin mayor preámbulo, le damos la palabra hasta por 10 minutos a la ministra Esquivel Moza. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Roberto Niembro, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aprovecho este espacio para saludar y compartir con los jueces constitucionales que se encuentran el día de hoy, juezas y jueces constitucionales. Me da mucho gusto saludar a la jueza constitucional Maite Oronó Rodríguez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como a la ministra Doris Morales Martínez de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Y también le mando un saludo al magistrado Alberto Rojas Ríos de la Corte Constitucional de Colombia. Distinguido auditorio, en esta ocasión me voy a permitir compartir con ustedes un fallo dictado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me honro en presidir. Al resolver un amparo directo en revisión, en el que se sostuvo el siguiente criterio. La mujer trabajadora de confianza que se encuentre embarazada tiene derecho a conservar su empleo durante el desarrollo de esta etapa, actualizando una excepción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza. Esta es una interpretación a nuestro artículo 123, apartado B, fracción décima primera, inciso C, de la Constitución mexicana. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de México ha sido consistente a partir de la reforma constitucional en materia laboral de 1960 en interpretar la fracción decimocuarta en relación con la diversa novena, ambas de nuestra Constitución, del apartado B del artículo 123, en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado solo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. De ahí que, a diferencia de los trabajadores de base, no gozan de estabilidad e inamovilidad en el empleo, como una restricción que impone la propia Constitución a los trabajadores de confianza. En el asunto que hoy comento, la segunda sala resolvió sobre la situación de una mujer trabajadora de confianza en una dependencia del gobierno federal que fue despedida por su condición de embarazo, determinando el alcance de la protección constitucional en favor de la mujer trabajadora que va a ser madre. Como ya lo precisé, se trata de una mujer que fue despedida y demandó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Administrador General de Aduanas, el cumplimiento del contrato individual de trabajo y la reinstalación de su puesto, entre otras prestaciones laborales. Al no obtener una resolución favorable, promueve este juicio de amparo contra el laudo que pronunció el citado tribunal. En amparo, el colegiado del conocimiento tuvo por acreditada que la trabajadora quejosa realizaba una función de confianza, dado lo cual resultaba improcedente la reinstalación reclamada, con independencia de que el despido hubiera ocurrido estando embarazada la trabajadora, lo que en opinión del tribunal era una cuestión carente de relevancia, ya que materialmente no era factible ordenar su reinstalación.
Esto dado que su calidad de trabajadora de confianza carecía del derecho a la inamovilidad sin importar su condición. La anterior consideración sostuvo el tribunal colegiado, sin que sea óbice el criterio sostenido por la segunda sala en cuanto a que las empleadas que se encuentran embarazadas tienen derecho a percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo. Por otra parte, determinó la procedencia del pago a una indemnización al quedar demostrado que fue objeto de un acto discriminatorio porque la relación de trabajo terminó con motivo de su embarazo. Al no obtener la trabajadora resolución favorable a sus pretensiones, promovió este recurso de revisión en el que la litis a resolver consistió en determinar si la protección que otorga a la mujer embarazada nuestra Constitución implica la posibilidad de que pueda ser reinstalada en su labor cuando se trate de una trabajadora de confianza. De conformidad con tal disposición, la mujer trabajadora al encontrarse embarazada gozará forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y 2 meses después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro, así como conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por esta relación laboral. De ahí que, atendiendo a un anterior precedente en el que precisamente la segunda sala consideró que dicho precepto constitucional reconoce el derecho a la estabilidad en el empleo, sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza del nombramiento de la mujer embarazada, sea de base o de confianza, y que debe tenerse en cuenta como una excepción a la regla general de la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza, arribó a la conclusión de que nada impide su reinstalación. Y en efecto, conforme lo sostuvo aquel precedente, la ausencia de estabilidad en el empleo de trabajadores de confianza, atento al precepto 123 de la Constitución General, no le resulta aplicable a las mujeres que se encuentran embarazadas en virtud de la regla especial de protección que le concede la diversa fracción 11ª del inciso C del mismo precepto constitucional, de lo que derivó que no existe prohibición constitucional alguna para reinstalar en el empleo a las mujeres que fueron despedidas por su condición de embarazo a pesar de que tengan funciones de confianza, pues el constituyente permanente expresa y deliberadamente reconoció el principio de estabilidad o inamovilidad en el empleo para las mujeres, que implica, por una parte, la prohibición para remover a la mujer por el simple hecho de estar embarazadas, y la otra, el derecho de esta para exigir su reinstalación ante su despido injustificado. Con esto, con una implicación adicional que devino del sostenido por el Tribunal Constitucional Mexicano al resolver una contradicción de tesis en el sentido que cuando se encuentre demostrado en el juicio laboral que la mujer fue despedida durante el embarazo o periodo de licencia postnatal, corresponderá al patrón la carga de la prueba de acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio. Y en otras palabras, deberá demostrar que el despido atendió a otras cuestiones ajenas al embarazo de la mujer. Ahora, en el fallo también se razona que el hecho de que la mujer se encuentre embarazada o en plazo de licencia postnatal no implica de suyo que exista una prohibición absoluta de que el patrón pueda despedir o cesar a la trabajadora, pues desde luego la terminación de trabajo puede atender a una justificación legítima y admisible conforme la ley aplicable, sino más bien significa que la razón de tal despido o cese nunca puede atender a su condición de embarazo o maternidad, ya que esa conducta se traducirá en este acto claramente discriminatorio e ilegal que se encuentra expresamente prohibido por nuestra Constitución. Y finalmente, no omito precisar, como se consideró en el fallo que comento, que el criterio judicial que sostiene la protección constitucional a favor de la mujer embarazada tiene asidero y se encuentra entrelazada y complementada de manera armónica con los diversos derechos de fuente convencional que precisamente tienden a proteger a la mujer en la materia laboral contra actos discriminatorios por razón de su maternidad, concretamente la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que precisa a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. Los estados parte tomarán las medidas adecuadas para prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo del embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Y con relación a lo anterior, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los estados parte se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de los derechos económicos, sociales y culturales. Disposiciones que, leídas conjuntamente con el 123 de nuestra Constitución, establecen un cuerpo jurídico de protección reforzada a la mujer contra estos despidos vinculados a su maternidad y, consecuentemente, al deber de garantizar que ante su violación por parte de autoridades o particulares se salvaguarde su trabajo, así como los derechos que hubieran adquirido por esta relación laboral, sin importar el tipo de contrato que la rige. Aquí, estimados colegas, amable auditorio, el desarrollo del criterio que se recoge en esta sentencia que me he permitido comentar y reiterarles nuevamente el privilegio de tenerlos en nuestro país, aquí en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, pues resaltar efectivamente la justiciabilidad del artículo 123 constitucional. Y bueno, también la perspectiva de género de esta sentencia, que es una característica propia de las sentencias de la última época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se protegen a través de diversas medidas los derechos de las mujeres. Sin más, le doy la palabra a nuestro segundo ponente, quien es el magistrado en retiro Alberto Rojas Ríos, de la Corte Constitucional de Colombia, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, magistrado. Gracias, señor moderador. Soy entonces el continuador del quinto diálogo entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, derechos laborales y la seguridad social. Y para empezar quiero manifestar el inmenso privilegio que tengo de hacer parte de este panel integrado por a quien acabamos de escuchar, la ministra Yasmín Esquivel Noxa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jueza presidenta Maite a mi lado, Oronoz Rodríguez, Tribunal Supremo de Puerto Rico, y también a nuestra ministra Doris Morales Martínez, Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay. Reitero, es un verdadero privilegio estar entre ustedes y hacer parte de este panel. Soy Alberto Rojas, vengo de la República de Colombia, el país donde tenemos el café más suave del mundo y donde siempre los estamos esperando a todos ustedes con los brazos abiertos. Fui magistrado titular de la Corte Constitucional de este país hasta el 25 de febrero del año que avanza. Y cuando recibí la invitación, lo digo sin falsa modestia, quedé un poco perplejo porque decía, es probable que no sepan que mi periodo ya concluyó. Y ya mirando bien me di cuenta que me tenían ya como en retiro, como hacen con los generales de buena ley. Y entonces dije, bueno, vamos entonces como retirados a México lindo y querido, como dice la ranchera. Y no encontraba mérito distinto el de haber sido ponente en Colombia del matrimonio homoafectivo, del matrimonio de parejas del mismo sexo, haber sido igualmente coponente del tema del aborto, haber sido igualmente ponente de aquella norma atroz que durante muchísimos años decía que el apellido del padre tenía una prevalencia sobre el apellido de la madre, y a mí esto me parecía definitivamente una exclusión que logramos de alguna manera con una inconstitucionalidad superarlos y decir que cómo son de importantes ambos apellidos en la vida de una persona. Y empiezo por decirles que yo soy más Ríos que Rojas.
Muchas gracias al señor presidente de la Corte, de la Suprema Corte de la Nación de México. Gracias a la Corte por tenerme en este momento entre ustedes. Y voy a referirles un cuadro fáctico que podría tenerse como un paso más en la eterna lucha por la libertad de las mujeres. Este cuadro fáctico habría que enmarcarlo en una expresión de Hegel, que lo recordamos como el exponente del idealismo alemán, la conciencia de la modernidad. Decía Hegel que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el reconocimiento. Les hablaré sencillamente del trabajo que sostiene la vida. Les hablaré de los trabajadores del servicio doméstico. Les hablaré de cuándo el empleo doméstico rompe barreras y adquiere los derechos de todos los trabajadores en condiciones de igualdad. Me refiero en Colombia a la sentencia C-028 del 30 de enero del 2019, que en función de control abstracto le permitió a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del artículo 77, numeral segundo, del decreto ley 2353, atérrense ustedes, de 1950. Total que esta norma tuvo entre nosotros, hasta el momento de que se pronunciara esta sentencia, tuvo 70 años de vigencia. ¿Y qué decía la norma? La norma tenía dos componentes, o queda uno de los dos componentes. El numeral primero, el periodo de prueba debe ser articulado por escrito. Y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. Y la regulación del contrato de trabajo, se decía que el periodo de prueba puede ser regulado hasta un máximo de 2 meses. Pero en cambio, en el numeral segundo, pasando al espacio de los servidores domésticos, se decía: en el contrato de trabajo, los servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días del servicio. Ahí encontramos nosotros una gran diferencia que creó inclusive, digamos, una especie de tensión en el debate que surgió en la Corte Constitucional, porque se podía fácilmente incurrir en el sofisma de decir que si había trabajadores que tenían o se exigía para ellos la posibilidad contractual de 2 meses de prueba, de periodo de prueba, pues se beneficiaba mucho el servicio doméstico cuando para él solamente se fijaba periodo de 15 días. Recordemos bien, eso es la regulación colombiana, que cuando se trataba de periodo de prueba se podía despedir el servidor sin pagarle ninguna indemnización ni ningún beneficio distinto del tiempo que ha trabajado, porque era el periodo en que finalmente se establecía la idoneidad del funcionario. No olvidemos que la mayoría de los trabajadores, ya se vencieron mis 10 minutos, van 5, muchas gracias. No olvidemos que la mayoría de los trabajadores de servicio doméstico está conformada por mujeres de muy pocos recursos económicos, bajo nivel de escolaridad y alto grado de informalidad, y normalmente establece una relación laboral que es frecuentemente contrato verbal, y por tanto la presunción del periodo de prueba obra. La Corte concluyó que en la práctica los empleados domésticos siempre tienen su periodo de prueba, que cuando opera por ley es muy corto en relación con lo que puede ser pactado en los demás contratos laborales. Es decir, todos los trabajadores en Colombia podían acordar un periodo de prueba por escrito hasta de 2 meses, pero en tratándose de empleados domésticos había una evidente violación, porque en caso de ellos sencillamente se presumía su periodo por 15 días. Se rompía así el principio de igualdad contemplado en nuestro artículo 13 de la Constitución Política. Así el numeral segundo de la norma que le refería termina siendo discriminatorio, por cuanto
no hay nada que impida que todos los trabajadores puedan pactar por escrito el periodo de prueba, incluidos los que se desempeñan en labores domésticas, de forma que lo equitativo es que los que prestan el servicio doméstico solo proceda periodo de prueba cuando conste por escrito. Y aquí viene entonces la gran diferencia. Si la norma cae como cayó, definitivamente frente al servicio doméstico no existe periodo de prueba hasta que el legislador no lo regule, dándole un estándar de igualdad. Y en consecuencia, si yo despido el servicio doméstico a los 2, a los 3, a los 5 días, tengo que entonces entregarle los contraprestaciones que se exige para quien es despedido sin justa causa de un empleo. No podemos negar el contexto económico actual y tiende a convertir la relación laboral derivada del empleo doméstico en una donde prima un ambiente de desigualdad e inequidad. No son compatibles desde perspectiva alguna. Por un lado, la relación colaborativa y asistencial que se deriva del servicio doméstico, y por otro lado, la desigualdad y la inequidad. Aportar la eliminación de esta incompatibilidad constituyó una reacción instintiva tras acercarnos al análisis del caso como se dio. Esta decisión, y con esto estaremos terminando, se fundamentó con la siguiente ratio decidendi. Siempre que se trate de la regulación de garantías laborales, la distinción que haga la ley para adjudicar distintos efectos a diferentes grupos debe ser objetiva. Esto es, solo puede distinguirlos o beneficiarlos a los distintos grupos si existen razones suficientes basadas en los derechos de las personas para establecer una regulación diferente. Si la regulación trata distinto a un grupo especialmente vulnerable, se trata entonces de, y se trata de garantías laborales, esta en principio está prohibida por la Constitución. De esta suerte, se declaró entonces la inconstitucionalidad del numeral segundo de dicha norma, que rezaba de la siguiente manera: en el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. Esto se retiró del sistema jurídico nuestro, y entonces el servicio doméstico logró una conquista que finalmente no había tenido durante más de 70 años, que era que le dieran un tratamiento igual al que se le daba a todos los trabajadores. Resultaba curioso, resultaba de alguna manera por lo menos extraño, que quienes prestaban un servicio de asistencia y colaboración, eso que hemos dado en llamar el trabajo que sostiene la vida, tuviera entonces un trato discriminatorio y descuidado. Cierro mi exposición entregándoles las razones que de alguna manera nos llevaron intuitivamente a pensar en este tema como un tema muy importante. En Colombia existen, en la última estadística que se hizo, 556 mil personas prestando servicio doméstico. De los trabajadores domésticos del país, el 96% son mujeres. El 61% gana menos del salario mínimo legal vigente, porque recibe alimentos como pago en especie y tiene además solo el 18% afiliación a los seguros pensionales. Esto tiene que finalmente cambiar. Por eso repetimos, es un paso más en la eterna lucha por la libertad de las mujeres. Gracias, señor moderador. Espero haber respetado el tiempo. Sí, perfectamente en tiempo. Gracias, magistrado. Pues resaltar de su ponencia también, en la Suprema Corte ha habido un asunto muy similar en el que afortunadamente se protegieron los derechos de las personas que ayudan en el hogar, que trabajan en el hogar, y también se enfatizó el tema del impacto diferenciado hacia las mujeres por el alto porcentaje de trabajadoras en el hogar, lo que representan que son mujeres. Pues sin más, le damos la palabra a nuestra tercera expositora, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias y buenas tardes. Agradezco al ministro presidente Arturo Saldívar por la invitación y extiendo un saludo afectuoso a todas las personas que están aquí.
Es un privilegio ser parte de, esta cuarta edición de los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina junto a distinguidos jueces y juezas, y es un honor también estar en esta mesa con todos ustedes. Por cuestiones de tiempo, voy a abreviar el saludo. De entrada, aclaro que, quizás de manera similar a como ocurre en Panamá, en Puerto Rico no opera un tribunal constitucional separado o aparte, como ocurre en otros países hermanos. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerce jurisdicción general y en tal capacidad y por mandato constitucional es el máximo intérprete de la Constitución de Puerto Rico. Así, tiene la potestad de atender todos los planteamientos constitucionales que las partes le presenten. Para esta ocasión, elegí presentarles un caso ilustrativo de la línea jurisprudencial que ha seguido el Tribunal Supremo de Puerto Rico en torno al derecho a la intimidad en el ambiente laboral. Se trata del caso Indulac versus Central General de Trabajadores, donde el tribunal se pronunció mediante opinión el 4 de junio de 2021. Como destaca el caso, y quizás contrario a otros países, la Constitución de Puerto Rico dispone expresamente el derecho de intimidad en su artículo 2, sección 1. Además, nuestra Constitución consagra el principio básico de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Tanto el derecho a la intimidad como la dignidad del ser humano se plasman en nuestra Carta de Derechos y ocupan un sitial de la más alta jerarquía entre los valores constitucionales trascendentales. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 fue la primera disposición legal que tocó el derecho a la protección de la vida privada de las personas como un derecho humano y fundamental. Cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre influyeron significativamente, como mencionó la juez Rodríguez anteriormente, en la redacción de la Constitución de Puerto Rico, que data de 1952. Por lo que el texto reconoce de manera expresa el derecho a la intimidad. La Carta de Derechos de nuestra Constitución comienza con un reconocimiento en su primera sección de este valor, y cito: la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres, añado yo, y mujeres, son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Cierro la cita. Este principio básico se complementa con la sección 8, que establece que, y cito nuevamente, toda persona tiene un derecho o tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Esa disposición es una copia exacta del artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y entronca también con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Según el informe de la Comisión de la Carta de Derechos del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, la protección contra ataques a la honra, reputación y vida privada constituye también un principio que complementa el concepto de la dignidad humana mantenido en esta Constitución. Se trata de la inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia. El honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal, no solo frente a atentados provenientes de otros particulares, sino también contra injerencias abusivas de la autoridad. La fórmula propuesta en la sección 8 cubre ambos aspectos, complementa constitucionalmente lo dispuesto en la sección 10 y cubre el campo conocido en el derecho norteamericano como el right of privacy, particularmente importante en el mundo moderno. Por su parte, la sección 16 de la Carta de Derechos establece los derechos del trabajador y dispone lo pertinente que se reconoce el derecho de todo trabajador a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. De esta manera, desde el año 1952 se plasmó parte de este principio en nuestro más alto tribunal, que nuestro más alto tribunal menciona frecuentemente en la jurisprudencia de los casos que resuelve. En reconocimiento de lo anterior, en el caso que mencioné, Indulac, se reiteró que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros, sean particulares
o poderes públicos contra voluntad del titular. Se reiteró además la norma establecida de que el derecho a la intimidad opera ex propio vigore, es decir, que no requiere legislación particular para exigir su cumplimiento. Voy a saltar unos cuantos párrafos. Destaco bien brevemente el caso normativo en Puerto Rico de 1986, es el caso de Arroyo versus Ratán, el primer caso donde se establece, y es un caso de un ebanista a quien se le requiere tomar pruebas de polígrafo, se rehúsa a tomar las pruebas de polígrafo y por rehusarse a tomar las pruebas de polígrafo lo despiden de su empleo. Según el patrono, el despido se realizó conforme al reglamento de la empresa y salvaguardando el bienestar de los bienes de privados del patrono. En este caso, el tribunal resolvió que dicha reglamentación era inconstitucional porque violaba el derecho a la intimidad que albergaban los empleados en su lugar de empleo. Particularmente estableció que en ausencia de circunstancias especiales que configuren intereses apremiantes del Estado, nuestra sociedad requiere que inclinemos la balanza en favor de la protección de los derechos del obrero a la intimidad, dignidad y a estar protegidos contra riesgos para su integridad personal frente al derecho del patrono al disfrute de su propiedad privada. En el caso de Indulac y trabajadores, Central de Trabajadores, el caso inició tras el despido del señor Vargas, un empleado de la empresa, que instaló una cámara de video para observar secretamente a una compañera de trabajo. La cámara la ubicó en la oficina de la empleada. El patrono, al enterarse de la situación, despide al empleado y justificó el despido bajo el razonamiento de que ubicar una cámara oculta en el área del trabajo de la perjudicada era un acto de invasión a la privacidad, acecho y hostigamiento. Inconforme con la decisión del patrono, el señor Vargas presentó una querella por despido injustificado y luego del trámite correspondiente se notificó un laudo de arbitraje que concluyó que el despido no estaba justificado. En resumen, determinó que la prueba que presentó Indulac, el patrono, fue insuficiente para demostrar que el señor Vargas incurrió en una conducta de hostigamiento sexual. Luego de unos trámites en los foros inferiores, el caso llega al Tribunal Supremo, donde el patrono insistió que el despido se fundamentó en razones de peso y que el laudo era nulo y contrario a la ley. Además, y como parte del proceso ante el Tribunal Supremo, se autorizó la comparecencia de un amigo de la Corte, o como amigo de la Corte, a la oficina de la Procuradora de la Mujer de Puerto Rico, quien expresó que ubicar una cámara oculta en el área de trabajo de la perjudicada no solo era un acto de acecho y de hostigamiento sexual, sino una violación a la intimidad y la dignidad humana. Luego del análisis que corresponde, el Tribunal Supremo revocó el laudo y determinó que sería, y cito, una diáfana violación al derecho a la intimidad permitir que un empleado instale una cámara de video en la oficina de otro empleado para observarlo subrepticiamente. Cierro la cita. Por tanto, se determinó que tal violación al derecho a la intimidad es razón suficiente para el despido, aunque sea la primera falta de ese empleado. Se añadió que la conducta que desplegó el señor Vargas fue tan lesiva como para atentar contra la paz y el buen orden de la empresa, hubiera constituido una imprudencia del patrono esperar su reiteración para separar al empleado de su empleo. Y esto lo traigo porque era uno de los argumentos del empleado. Quiero destacar que la opinión del tribunal no fue unánime. Si bien todos estábamos de acuerdo, todos los jueces en el pleno, de que había que revocar a los foros inferiores, no todos estuvimos de acuerdo con el fundamento para hacerlo. Estoy con el reloj rápido. Todos estuvimos de acuerdo en que había una violación a la intimidad de la empleada. Varios de nosotros, que no estábamos en mayoría, entendíamos también que los actos del empleado habían constituido hostigamiento sexual. Según abundé en mi voto concurrente, la prueba demostró que en la instalación de una cámara oculta en la oficina de la perjudicada para observarla de manera subrepticia constituyó una vigilancia
cuyo fin era descubrir intimidades de su compañera de trabajo, particularmente conocer con quién se relacionaba íntimamente. Esto para comprobar si era ella la que estaba divulgando rumores sobre una supuesta relación extramarital entre ellos, pretexto que el propio señor Vargas admitió para justificar su acción. Dicha conducta, en mi opinión, y en la de otros dos jueces, atentó contra la intimidad y la dignidad de la perjudicada y a su vez violó las normas de hostigamiento sexual del propio patrono. Lamentablemente, la mayoría del tribunal no empleó los elementos para adjudicar con perspectiva de género. Según destaca en la opinión, al hacer referencia al protocolo para juzgar con perspectiva de género que adoptó la Corte Suprema de esta Nación, de México, me parece que de haberlo hecho hubiera detectado, entre muchas otras cosas, la relación asimétrica de poder evidente que cristalizaba el hecho de que el señor Vargas, me parece a mí que jamás hubiese colocado una cámara en la oficina de otro hombre para efectuar indagaciones análogas de la vida íntima de esa persona. En conclusión, la decisión de Índula es trascendental en torno al derecho a la intimidad, pues por primera vez se reconoce en Puerto Rico que este derecho se extiende a la relación entre colegas en la esfera laboral y no meramente entre el empleado y el patrono. Y lo considero un paso significativo del Tribunal Supremo en la protección del derecho a la intimidad dentro del ámbito laboral y para solidificar nuestra línea jurisprudencial sobre el Estado de Derecho fundamental, el cual, como les compartía, goza de la protección más alta en nuestra Constitución. Esto, a mi juicio, tiene un valor incalculable, tanto en las esferas constitucionales como laborales. Estoy segura que aportará a la discusión de este tema y al desarrollo de más protecciones a la dignidad del ser humano de cara al futuro, particularmente las relativas al uso de la tecnología y los sistemas de información. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza presidenta, también por cumplir con el tiempo. Y bueno, también quisiera resaltar la utilidad, como usted dijo al final de su ponencia, de la perspectiva de género para evaluar este tipo de casos. Y bueno, pues me encantaría poder leer en los subsecuentes su voto concurrente. Damos paso a la cuarta ponente, la ministra Doris Morales Martínez, de la Suprema Corte de la República Oriental del Uruguay, hasta por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación que me ha traído de nuevo a México en este año, porque es la segunda vez que vengo. Ya estuve en el aniversario de los tribunales agrarios, que también gentilmente me invitaron, así que casi que México está por ser mi segunda casa. La felicitación a los organizadores, la felicitación a todos los que me han precedido en estas mesas y el deseo de estar a la altura de todos ellos es lo que me lleva a empezar mi exposición y decirles que creo que va a ser un tanto disruptiva, porque yo partí al revés. Fundamentalmente porque nuestra Suprema Corte de Justicia en Uruguay tiene la competencia en la determinación de la inconstitucionalidad de la ley, pero también, es decir, nosotros no tenemos un tribunal constitucional. Hacemos la parte de inconstitucionalidades y el resto. Entonces, eso me llevó a pensar cuando hice este trabajo que debía partir al revés, y al revés de que lo que hicieron en realidad todos mis antecesores en la mesa, que es partir de la Constitución, de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, para ver cómo llega al justiciable. Es decir, no voy a referirme a una sentencia de inconstitucionalidad de la ley, sino al derecho a la libertad sindical, que el artículo 57 de nuestra Constitución establece, y a la ley 17.940, que es un desarrollo de esa libertad sindical y que lleva a la sentencia a la que yo me voy a referir, donde se le da el derecho a la funcionaria que planteó el reclamo a ser reinstalada en su trabajo. Esta ley,
Partimos, como dije, de la Constitución, que dice en el artículo 57 que la ley promoverá la formación de sindicatos. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Esta ley del año 2006, que es la 17.940, establece que todo acto discriminatorio con relación a la actividad sindical, ya sea la participación en la organización de un sindicato, la participación en un sindicato ya organizado, determinará que, en caso de que por esas condiciones de ser integrante de un sindicato o de estar intentando formar un sindicato, determinará que puede ocurrir un despido que, en definitiva, se considere arbitrario por discriminatorio si se produce a consecuencia de esa actividad sindical. Como decía, esta ley declara nula esa decisión antisindical y establece dos tipos de procesos: un proceso muy rápido, que es un proceso de amparo, parecido al proceso de amparo, con las mismas reglas y con algunos artículos menos, y el proceso ordinario común para el proceso laboral, que en nuestro derecho es un proceso bastante abreviado, y la distinción está entre quienes son dirigentes del sindicato y quienes son solo adherentes. La consecuencia de que se compruebe en el proceso que existió una actividad antisindical por parte del empleador, ya sea para impedir que el trabajador acceda al empleo, para que sea perjudicado durante su trabajo o que sea despedido. Esas tres condiciones pueden determinar que, en definitiva, se demuestre que el empleador ha incurrido en una actividad antisindical y el resultado del proceso que así lo determina hace que el trabajador sea reinstalado a su trabajo y se le deban pagar los jornales que perdió durante el tiempo en que no trabajó. Al trabajador se le exige simplemente decir por qué, en su demanda, ¿no?, decir por qué considera que ha sido discriminado por su actividad sindical, y el empleador tendrá la carga de probar una causa razonable generada por la actividad del trabajador, ya sea por su conducta o su mala conducta, o su conducta, que sin llegar a ser notoria mala conducta, es pasible de obtener un despido, o alguna otra causa razonable siempre que demuestre que el despido se debió a esa causa y no a una causa arbitraria derivada de la actividad sindical. La sentencia 532 del 2022, que es a la que me voy a referir, que está dictada en sede de recurso de casación por parte de la Suprema Corte de Justicia, terminó con mayoría, no hubo unanimidad por mayoría, anulando el despido de una trabajadora. En realidad no era el despido, era una trabajadora contratada por el Estado que había finalizado su contrato, su plazo de contrato, y tenía la posibilidad de que fuera transformados en un nuevo contrato por otro periodo igual de 2 años, y sin embargo el Estado no la fue a la única del grupo que no le volvió a contratar. Ella aduce que ese es el motivo de su no recontratación, fue precisamente su actividad sindical, que la expresa en la demanda cuál era su actividad sindical, lo que había hecho en este periodo, y que no había sido la única a quien no se le había vuelto a contratar. La sentencia, entre cosas interesantes que dice que el derecho no puede rehuir la moralidad pública, y el hecho de que no se haya probado una causa razonable por el Estado por la cual no se la recontrató significaba, en definitiva, que le asistiera razón y que la verdadera causa fuera su actividad sindical. La sentencia en mayoría dice que no se probó esa causa y que la causa de esa de razonable debía ser concreta y específica, no
una cuestión como la que planteó el Estado, que era la reforma, digamos, del lugar donde ella trabajaba. Hubo dos discordias en esta sentencia y una dice que la trabajadora solo tenía la mera expectativa de volver a ser contratada y que el mero vencimiento del plazo ya podía obrar como una causa razonable. O la otra discordia dice que la actora no fue, fue errática al decir las causas por las que ella consideraba que había sido discriminada por su actividad sindical y que había realizado esa actividad sindical durante los 2 años en que había trabajado y sin problema alguno, a la vez que no aportó elementos para decir que la actuación del Estado hubiera sido abusiva o ilegítima y que en realidad estaba aprobada la reconstrucción, digamos, del lugar donde ella trabajaba. En definitiva, como les dije al inicio, yo traté de hacer una especie de deconstrucción e ir no al que está planteando la inconstitucionalidad de una ley, sino de el justiciable que está amparándose en una ley que precisamente no desconoce la Constitución. Seguramente de pronto pueden pensar que me fui de tema, pero creo que es importante también saber que tenemos casos y jurisprudencia en nuestro país, en mi país, en que se respeta la Constitución. Nosotros tenemos, por suerte, un nivel de legislación del trabajo bastante avanzada y, en general, hay pocos juicios de pocos reclamos de inconstitucionalidad de leyes laborales en sí mismas. Las ha habido, pero sobre el proceso laboral, que ya es otro tema, es un tema procesal. Con lo que yo les quise exponer hasta ahora, quise explicitarles que el artículo 57 de nuestra Constitución prevé la libertad sindical y expresamente dice que se promoverá la creación de leyes que amparen esta libertad. La ley que les comenté, la 17.940, ampara esa libertad y esta señora que les conté de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia dictó en sede de casación, no de inconstitucionalidad, porque precisamente no se estaba discutiendo la inconstitucionalidad de esa ley, terminó obteniendo su reinstalación, es decir, en este caso no era su reinstalación, sino volver a ser contratada por otro nuevo plazo de 2 años, como al resto de los otros empleados que respecto a los cuales ella en realidad había sido discriminada, porque precisamente justo ella, que había tenido actividad sindical, fue quien a quien no se le volvió a contratar. Ya me avisan de los 2 minutos. Yo, de todas maneras, ya terminé. De nuevo, como me quedan unos minutitos, agradezco estar de nuevo en México. Espero que no haya 2 sin 3. Y he sido muy bienvenida. He estado muy contenta, digamos, de compartir con todos los que han hablado antes que yo, que me han parecido brillantes sus exposiciones. Y bueno, y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ministra, y bueno, qué gusto saber que México es su segunda casa, que así se siente como bienvenida. Pues es momento de pasar a la segunda ronda, que es la ronda de preguntas. Si les parece bien, podemos continuar con el mismo orden con el que empezamos. Empezaremos con el ministro Alberto Rojas Ríos. El público que nos ve por las redes sociales y por Justicia TV han enviado 2 preguntas para cada uno de los y cada una de las participantes. Magistrado Rojas, nos preguntan si para usted, ¿cuál ha sido el avance más importante en Colombia relacionado con el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar?
Y la segunda pregunta es si nos podría explicar en qué consiste la distinción entre ámbito productivo y ámbito privado para diferenciar a las personas trabajadoras domésticas de las demás trabajadoras. Adelante. Muchas gracias, señor moderador. Bueno, ha habido, sin lugar a dudas, a partir de la Constitución de 1991, un gran movimiento por parte de lo que ha sido la propuesta del régimen jurídico, pero además del trabajo consagrado de la Corte Constitucional, tratando de ponerle un poco de nivel a una sociedad que, como suele suceder mucho en América Latina, tiene grandes desigualdades. Entonces, podríamos decir que hay varias decisiones justamente de protección en diversos ámbitos de los empleados que prestan sus servicios. Aquí se ha tratado el caso de la mujer que generalmente recibe, digamos, una discriminación y un desconocimiento de su trabajo muy recurrentemente y que, como también se mencionaba aquí, a veces inclusive cuando está embarazada se despedía, etcétera. La Corte ha hecho un control de muchas circunstancias y yo simplemente pienso que esto que fue objeto de exposición hoy es un paso más dentro de lo que significa la lucha por lograr unos parámetros de igualdad en el tema de los servicios laborales. La diferencia que podríamos establecer, segunda pregunta, entre lo que son los trabajadores, digamos, que llaman productivos y los trabajadores domésticos, para mí son productivos todos. Ningún trabajador puede uno decir que no sea productivo. Lo que pasa es que el servicio doméstico termina de alguna manera subvalorado, termina pensándose que es un oficio que puede hacer cualquier persona y en condiciones de poca reconocimiento a ese trabajo, suele decirse que no es productivo. Perdónenme este chascarrillo. A veces, después de que una mujer se ha gastado la vida criando un poco de hijos, administrando un hogar y manteniendo el estatus de una familia y de una nación, le preguntan a un niño, ¿y su mamá qué hace? Y dice, absolutamente nada. El que trabaja es mi papá. Entonces, uno podría pensar que en esto sea lo mismo. No, para mí son igualmente creativos los dos trabajos. Es más, el trabajo del servicio doméstico tiene una especial connotación, es permitirle a que quien ejerce otras actividades pueda llevarlos a cabo sin mayor dificultad, precisamente por la asistencia que le presta este trabajador. Total de que esto no es más que una gestión más de igualación a unas, desproporciones en el comportamiento de la sociedad con los servidores en cualquier ámbito, pero especialmente en el tema del servicio doméstico. Esta norma, cierro la respuesta, duró en Colombia vigente 70 años, en una serie de situaciones que se convierten en paisaje, es decir, a todos les parecía normal que una persona del servicio doméstico tuviera menos garantías que la de un trabajador común y corriente. Muchas gracias, moderador, muy amable por las preguntas. Gracias, magistrado. Bueno, ahora es turno de la jueza presidenta Oronoz. Tenemos dos preguntas, una relacionada con perspectiva de género, muy vinculado con la temática que nos presentó. La primera pregunta es, ¿de qué manera la perspectiva de género nos permite identificar conductas o elementos que no son explícitamente sexuales, pero que podrían configurarse en hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Y la siguiente pregunta es, si en Puerto Rico, ¿qué relevancia tiene la figura de la amicus curia en casos de alto interés público? Perdón, repíteme la segunda, por favor. Sí, la segunda es, ¿qué relevancia tiene la figura de los amicus curia en Puerto Rico, digamos, en su práctica jurisdiccional? La figura del amicus curia, y se hace por petición, alguna parte que tenga algún interés en exponer de manera, se supone que sea de manera neutral, como amigo de la Corte, y traer una perspectiva distinta a los puntos o a los argumentos jurídicos de una parte u otra, solicita al tribunal si puede comparecer como tal y el tribunal entonces decide. En el Tribunal Supremo, por ejemplo, que actualmente somos 8 jueces y juezas, normalmente somos 9, por mayoría. Es que si la mayoría determina que sería ilustrativo para el tribunal contar con otra exposición de otra de alguien que no es parte propiamente del caso, pues se permite. Muy bien.
a modo ilustrativo y a modo de educar al tribunal. Y la primera, de la perspectiva de género. Sí, ¿cómo nos permite identificar conductas o elementos que no son explícitamente sexuales, pero que podrían configurarse en hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Pues mira, en este caso en particular, creo que la mayoría, en mi opinión, humilde opinión, cometió dos errores. El primero, que cuando definió o cuando trató de justificar por qué no se había cumplimentado, se había perpetrado un hostigamiento sexual, fue directamente a una definición de una ley, de la ley 17, que regula el hostigamiento sexual en el empleo, y no fue a la definición del propio patrono, que claramente hablaba no solamente de acercamientos físicos o verbales con connotación sexual, sino que habla también del a través de comentarios o expresiones, pueden ser verbales, crear un ambiente hostil en el lugar de empleo. Que yo creo que claramente por los comentarios que hizo el empleado para justificar haber puesto la cámara en la oficina de su compañera, hablando de que él quería saber, quería obtener información sobre su vida íntima, quería saber si ella estaba diciendo que estaba teniendo una relación extramarital con otro compañero de trabajo y que quería también conocer si estaba haciendo comentarios de si tenía una relación extramarital con él mismo, como si tuviese derecho a saber las intimidades de ella. Me parece que claramente se cumple con el criterio de que era hostigamiento sexual, de la creación de un ambiente hostil a través de expresiones degradantes y que vulneran la dignidad de la empleada. El tema de la adjudicación con perspectiva de género en Puerto Rico está muy, muy en pañales. Y por eso hablamos y citamos a México y citamos a otros países que obviamente tienen ya una jurisprudencia mucho más desarrollada. Sobre este tema, yo creo que si hubiesen visto, parecen mis compañeros, si hubiesen visto la relación asimétrica entre las partes, el tema propiamente que se estaba viendo, que es un tema, me parece que sin duda, de género, donde lo que se está buscando es indagar sobre la intimidad de una compañera que no hubiese pasado, me parece, de la misma manera con un hombre, y si hubiesen aplicado los criterios que han utilizado otros países al determinar en sus sentencias, me parece que la conclusión hubiese sido distinta en ese caso, aún si no hubiese, perdóneme, una relación sexual. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, damos paso a las preguntas para la ministra Morales Martínez. Precisamente vinculado con lo que estaba comentando la jueza presidenta Oronoz, nos preguntan, ¿en la Corte de Uruguay se ha incorporado el análisis con perspectiva de género en sus sentencias? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es si en la Suprema Corte de Uruguay incorpora el derecho comparado también como un argumento de interpretación constitucional. Sí, con relación a la primera pregunta, sí. A principios de este año me tocó hacer un relevamiento para una conferencia que se hizo en el Paraninfo de la Universidad de la República de Uruguay, y estuve precisamente analizando sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de la perspectiva de género y si se aplica. Con la razonabilidad, a mi criterio, es decir, esas sentencias eran anteriores a que yo ingresara a la Suprema Corte. Creo que se aplican con mucha razonabilidad y tal como lo prevén las normas internacionales que refieren a la perspectiva de género. Hay muchas sentencias de la Suprema Corte que precisamente se basan en estos argumentos y en las normas relativas a la perspectiva de género para resolver a favor de la mujer, y otras en que no. Es decir, por eso es que digo que se hace una aplicación, a mi criterio, razonable de este criterio. En cuanto al derecho comparado, en general, aclaro que yo estoy en la Suprema Corte desde enero de este año. Y entonces,
Pienso, no me parece que sea algo, un criterio de aplicar siempre el derecho comparado, más bien que no. Se puede hacer algún tipo de comparación respecto a determinados temas que de pronto son más novedosos, pero así en general, podría decir que sí, pero no con contundencia como para decir que sí se aplica siempre el derecho comparado. Es decir, puede ser en tratando de comparar nuestras normas con las de otros países, pero no necesariamente. Es decir, no sé si puedo pecar un poco de, no sé, de demasiado nacionalista, pero me parece que nuestras normas de derecho son, en algunos casos, por ejemplo, el derecho laboral de avanzada, en realidad, desde hace muchos años, no de ahora, desde los años 40, y que muchas de las cosas están previstas hace mucho tiempo en nuestras legislaciones, salvo esta cuestión perspectiva de género, de pronto no, pero de pronto sí la aplicábamos sin darnos cuenta. Es decir, de pronto pasaba eso. Bueno, creo. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de la mesa. Pues nada más resaltar, me llamó la atención a mí y creo que es importante puntualizarlo. Todos los casos que se expusieron mencionaron, digamos, derechos de las mujeres y eso, digamos, creo que es interesante. Y además la necesidad y resaltar la importancia de la perspectiva de género que aquí en México se le ha puesto tanta importancia gracias al compromiso de ministras y ministros que nos han acompañado en estas mesas, en estos diálogos. Pues nada más, con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma concluye este diálogo, inserto precisamente entre los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, cuarta edición. Haremos una pausa y regresamos para el acto de clausura de estos diálogos. En un momento continuamos.